pelotón, preparen, armas. ¡Apunten! ¡Fuego! C'est votre première fois, pardon ? Oui, tout à fait. T'as pas eu plaisir, quoi, ici. Invité par le grand-père. Monsieur Juan Nepomuceno Almonte. C'est moi. Messieurs Gutiérrez Estrada et José María Hidalgo. Sa Majesté impériale Napoléon III, empereur des Français, vous recevra maintenant. J'étais informé de vos projets. Une monarchie française au Mexique. C'est intéressant. Le président Juarez a déclaré la suspension du paiement de la dette extérieure. L'excuse parfaite. L'Espagne et l'Angleterre sont aussi très froissées. Nous aurons leur soutien d'une manière ou d'une autre. J'enverrai mes troupes au camp de Lorenzese. C'est un grand honneur, votre Altesse. Portez-lui votre soutien au Mexique. Sage décision, votre excellence. Merci beaucoup. Vous. C'est tout. Par ici, messieurs. Souvenez-vous, général, la victoire doit être nette et rapide. Votre Altesse, le Mexique n'est pas un adversaire à notre taille. Au moins d'un mois, il vous appartiendra. Après cela, vous conduirez les troupes auprès de nos alliés des États confédérés, conformément à notre accord. Et avec notre soutien, l'armée de Lincoln sera certainement vaincue. Chaque chose en son temps, général. Le Mexique sera à nous, et les États-Unis seront divisés. Le futur appartient à l'Empire français. Artemio. Artemio, despierta. ¿Qué pasa? Mira. Hay que avisarle al Capitán León. Entonces, espérame aquí. Francia, Inglaterra y España. Son barcos de guerra. ¿De guerra? ¿Pero qué es lo que está pasando, capitán? ¿Qué no ve? Nos están invadiendo. ¿Y ahora qué vamos a hacer, tú? Pues, ¿cómo qué? Por aquí no pasan vivos. ¿Estás loco, Artemio? Baja eso. O nos puedes meter en problemas. Como siempre, tú. Todavía están muy lejos, Sonso. No seas collón. Ya hemos protestado. Y los invasores se han detenido. Ahora, ministro Doblado, establezca negociaciones diplomáticas de inmediato.
Así lo haré, señor presidente. Y confiamos en que las armas de la razón puedan evitar un mayor derramamiento de sangre. Manuel, difícilmente una nación mueve sus tropas hasta otro continente para regresar con las manos vacías. Debemos estar preparados para lo peor. Pero es que nuestras fuerzas militares son muy inferiores. Señor presidente, además, no tenemos recursos para trasladar a las tropas ni alimentarlas. Precisamente por eso, debemos imponer la inteligencia, la estrategia, no para atacarlos, sino para defendernos. Esperemos no tener que pelear contra las tres potencias. Eso dependerá en gran medida de usted, ministro. Será la mano derecha de esta nación. Pero debemos tener lista la izquierda también. No lo entiendo, señor presidente. Ya le he enviado su nombramiento al general que estará a cargo de la defensa. ¿Y quién es? Nuestro secretario de guerra, el general Ignacio Zaragoza. Ignacio, tienes que ir. Yo estaré bien. Voy a estar atento desde allá. Para lo que necesites, lo que sea. No permitas que nos quite nuestra patria. No lo voy a permitir. Te lo juro. Estas condiciones son inaceptables, General Prim. Este clima infernal está acabando con nuestros soldados. Miren, hacen sino vomitar. Debemos ordenarle al gobierno mexicano de permitirnos de trasladar nuestras tropas a un lugar al interior, a un clima menos nuisible, nocivo. Ordenarle no me parece, pero sí podemos pedirle su consideración, como un gesto de buena voluntad. A los franceses no esperamos el permiso de nadie. Antes de que se enferme la mitad de nuestras tropas... Le recuerdo que no vienen ustedes solos. Somos una alianza entre Inglaterra, Francia y España. Las decisiones deben ser compartidas. Debemos tener cuidado. ¿Cuidado? ¿De qué? De que el gobierno mexicano sienta nuestra petición como una amenaza, como un avance de tropas. Mostremos buena voluntad y esperemos una digna respuesta de nuestros amigos mexicanos. ¿Amigos? No, d'accord. Pero sáquenos de este infierno, General Prim. ¡Dele agua! Llévelo a la sombra. Descanse. ¿Cuántas hay? 60, capitán. Entonces, ¿viene con nosotros, doña? Pues claro. Mi viejo, que en paz descanse, era militar. Y pues ahora toca ayudar a los de nosotros, ¿no? No vaya a ser que los franceses vengan a hacer sus maldades y luego, ¿qué hacemos? ¿Ustedes qué con ese cañón? No, pues, está bien atascado, mi capitán. Pero no se preocupe, ahorita lo sacamos, ¿verdad? Apónele. Sí. Órale. Espérame, Juan. ¿Qué? Déjale ayuda a la señorita. Le ayudo. Ay, gracias. Gracias. Permítame. Ay, gracias. No, de nada. ¿Te paso esto? Ándale, Juan, ¿qué haces? Le dije que hay que sacar el cañón de aquí. Oh, espérate. Hay que echarle una manita a la muchacha, ¿no? Espérate. ¿Y si yo me pongo una falda, también me ayuda con el cañón? No, perdón, mi capitán, no.
Por eso, ¿no? Citlali. ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Aquí, tía. No, ándele, apúrese. Sí, sí. Le ruego que entienda, ministro Dolado, que estamos aquí para ofrecerle una mano amiga al pueblo de México. Solo deseamos garantías de la deuda que tienen con nosotros. General Prim, usted habla por el señor Sabiñí y por el comodoro Dunlop. Agradecería que sus palabras llegaran al presidente Juárez por carta. Y a sentir. Le haremos llegar inmediatamente a Mexico City. C'est notre troupe que nous devrions envoyer. No hablo bien el francés, pero lo entiendo perfectamente. Y veo a todos esos soldados que llegaron hasta aquí, con ustedes. Más de los acordados, General Prim. Una milicia de protección, eso es todo. ¿De protección? ¿O de reconocimiento del terreno? Nuestras tropas se han visto afectadas de vómito negro en el puerto, como usted sabe. Pero para su tranquilidad, mandaremos a la mitad de vuelta a Veracruz. Bueno, pues, ya que comenzamos a entendernos como caballeros que somos, permítame ofrecerle puros. Ahora sí nos estamos entendiendo. No tenemos whisky, pero podemos conseguirle un buen tequila. Mexican beer will do. Thank you. Retournez au port. Nous le ferons par un autre itinéraire. Mais les autres Beauvais, ce ne sont pas les autres de Saligny. Sergent Vacher, nous sommes militaires et nous devons explorer le territoire ennemi. Ce sont mes ordres. Vous vous y opposez? Ignacio, tengo malas noticias. A ver. Bueno, también el presidente Juárez te envió un comunicado del general Prim, quien viene a cargo de la delegación española. Según Prim, vienen a exigir satisfacción de agravios pasados y a tener garantías para el porvenir. ¿Qué agravios? Vienen a cobrarse a la mala. Aún no estamos listos para resistir. Que lleven la tropa, la caballería y los pertrechos a Chalchicomula. Que la división Oaxaca se movilice. Aquí. También el general Porfirio Díaz. Son nuestros mejores hombres. ¿Qué pasa, Miguel? ¿No fui claro? Hay más malas noticias. Es tu esposa. Rafaela murió ayer de una pulmonía. Lo siento mucho, hermano. Si hay algo que pueda hacer por ti, quizá tengas que ir al funeral. No hay tiempo. Si no actuamos ahora, habrá muchas más muertes que lamentar. La Virgen de la Candelaria. La vi a mi paso por las Canarias. Y ahora me la encuentro aquí, al otro lado del Atlántico. En México hay mucha gente devota, al igual que en España, General Prim. De hecho, acaba de ser su fiesta, el 2 de febrero. Estando tan lejos de mi patria, siento que estoy muy cerca. Es un gusto comprobar lo mucho que se parecen nuestros pueblos. Y más gusto aún que nuestras coincidencias nos hayan puesto en el camino de la paz. No veo un motivo para que no sea así. Conozco muy bien la guerra, el dolor y la muerte que provoca. Si está en mis manos evitarlo. Sabia y noble reflexión, General Prim. Bueno, ya deben de haber terminado de redactar el tratado. ¿Le parece si le ponemos de la soledad, como está haciendo? Me parece, ministro. Charles Ferdinand Latrille, comte de Laurent XVI. J'arrive avec 8 navires de guerre et 5000 hommes armés au service de l'Empire français. No entiendo por qué traer más tropas y un jefe de guerra. Con todo respeto para el conde de Lorenzés. Aunque usted no lo crea, General Prim, es por una invitación de nuestros amigos mexicanos. General Prim, es un honor. General Almonte, no nos conocíamos.
pero sé quién es usted. ¿Qué es que se va a venir, le tiene lo jodé? C'est notre chef de guerre que nous recevons ici. Y respeto, mon général. Excusez-le, Saligny. Connais le lieutenant Fauvet depuis longtemps. Dur, parfois excessif. Mais très efficace. Je devais vous remettre ceci urgemment, mon général. Ce sont les cartes d'état-major mises à jour, de la côte jusqu'à Orizaba. Ah! Discúlpeme, señores, pero todo esto me parece innecesario. Tiene usted razón, General Prim. Es suficiente que se me señale dónde puedo encontrar al presidente Juárez para reclamar personalmente la deuda. Estoy reagrupando a todas las fuerzas conservadoras para unirnos a los franceses. Los mejores soldados del indio Juárez y una gran cantidad de armas y pólvora están reuniéndose en Chalchicomula y preparándose para resistir. Tenemos que evitar que eso suceda. Usted no se preocupe, General Márquez. No le fallaremos. Más les vale que así sea. Ya saben qué les pasaría a ustedes si lo hacen. Retírense. Permiso, mi general. General Álvarez, lo estábamos esperando. Venimos desde Perote a disposición. Muy bien. Se unirán a la división Oaxaca. Somos 1200. Será un honor, general. Tomaremos el cuartel y descansaremos. Pero el parque y la pólvora deberán ser trasladados a la colectura. Sí, mi general. Apuremos el trabajo, que ahí viene la lluvia. Es la división Oaxaca. Son los héroes del 47 y la guerra de reforma. Son nuestros mejores guerreros. Si muchos europeos ahora sí van a saber lo que es bueno. Mira, Juan. Ahí está la niña bonita. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? Citlali, creo. ¿Qué? Tú con cara de mano y hasta el duro como estos. Saca el pecho. ¿Sí? Eso, chingada. Bueno, vamos. El desembarco del general Almonte es una burla al trabajo de todos estos meses. No es honorable que Francia le apoye. Almonte, el hijo de Morelos, su héroe de independencia, desea un imperio europeo, como muchos otros mexicanos. Los que viven allí, los desterrados. Ahora su presencia es la manzana de la discordia con el gobierno mexicano. Gentlemen, Mexico has been a republic for the last 40 years. They fought to get rid of a monarchy. Why would they want another one? Nous devons marcher sur le Mexique. C'est la volonté de l'aristocratie mexicaine et de l'Empire français. Pero no la de España ni la de Inglaterra. Eso sería violar los tratados de la soledad. And our alliance, the Treaty of London. ¡Ánimo, muchachos! ¡Ahora viene el relevo! ¡Te están preparando el rancho! El gobierno del presidente Juárez ha sido despótico y tiránico, no solo con sus ciudadanos, sino con los franceses. Y los españoles que habitan aquí. Y usted lo sabe, Prim. Yo solo sé que hemos firmado acuerdos y dado nuestra palabra. Y usted sabe, general, que un acuerdo entre naciones no se rompe así como así. Caballeros, me limito a obedecer las órdenes del emperador. Estoy aquí como jefe militar. Sus asuntos políticos no me conciernen. El gobierno mexicano tiene la voluntad de atender nuestras peticiones, pero no va a permitir amenazas a su soberanía. Un taquito. Agárreme este. Gracias. Está bien.
¿Frijolitos con chile y tortillas? Sí, sí. Oiga. ¿Y usted de dónde es? ¿Para qué quiere saber? Sí, ¿para qué? No, pues, nomás. Ah, pues, yo soy de Orizaba. Ahí nomás, pasandito el volcán. Ah, ya. No, pues nosotros somos de Cuetzalan, ¿verdad? Ajá. Sí, allá de la sierra. ¿Sí conoce? Hey. Citlali. ¿Eh? Allá atrás en la choza hay más frijoles. Échele más agua y repártalos. Hasta allá, tía. Hasta allá. Ándele. No se afloja. Vámonos más para allá, que aquí no hay donde sentarse a gusto, hombre. Diablo. Sí. Les pido que reconsideren su postura. Por la alianza de nuestras naciones. Or we shall break it and have our troops retreat. No se dan cuenta. Es el camino de la guerra. Alors, está decidido. Marcharemos sobre México. Alguien hizo explotar toda la pólvora. La División Oaxaca. Nuestros mejores hombres. Han muerto todos. Junto a cientos de mujeres y niños. Se vienen tiempos oscuros para México. General Zaragoza. Descansen. ¿Cuántas bajas? Más de 1500, general. Entre soldados, mujeres y niños. Y muchos heridos más. ¿Y el armamento? Perdimos casi todas las armas. Igual que la pólvora y todos los caballos. General, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Oh.
¿Ustedes han recibido instrucciones de enfermería? No, mi general. Nosotras somos de por acá y pues nomás estamos ayudando. También perdimos algunos de nuestros familiares. Sé que están de luto. Pero les serían de gran utilidad a la patria si se trasladan con el resto de la tropa. ¿Para dónde, mi general? Para Puebla. Ahí nos defenderemos. Mi general. La división Oaxaca no existe más. Todos han muerto. Los franceses son demasiados. No habrá suficiente tiempo para reforzarlos. Por eso, necesitamos ganar tiempo. Y buscar mejores condiciones para la defensa. Trataremos de detenerlos en el paso por las cumbres de Acultzingo. El general Prim se ha portado con honor, pero sus esfuerzos por evitar la guerra han sido insuficientes. Debemos implementar medidas extremas y afrontar la guerra. Tengamos fe en la justicia de nuestra causa. Se impondrá el toque de queda. Los mexicanos deberán abandonar las ciudades que las tropas francesas pudiesen ocupar. Ningún mexicano de 20 a 60 años podrá excusarse de tomar las armas o serán castigados como traidores. Aquí. Así que se viene para Puebla. ¿Pues sí? Yo quiero darle las gracias, pues, por cuidarme. No, pues no tiene por qué. Yo hice eso con todos. Por cierto, ¿cómo sigue? ¿Ya se siente mejor? Ya, ya mucho mejor. ¡Ya, chimolera! ¡Sáquese para allá, órale! Mire, tenga. Para usted. Ay, no, ¿cómo crees? ¿Es suya, no? No, 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 espérese. Es que esta cruz me ha cuidado muchísimo. Pues así como usted lo hizo conmigo y pues es lo único que puedo hacer para... Yo darle las gracias. Así que no me rechace, por favor. Es más, mire. Está re bonita. Muchas gracias. No, de nada. Juan, ¿verdad? ¡No se oye, siempre así! ¡Mira, a ver! General Leonardo Márquez, vengo a ponerme bajo las órdenes de Napoleón III y del Imperio francés. Venlo aquí, el tigre de Tacubaya. Es un honor tenerlo entre nosotros, general. Es hora de ajustar cuentas con el usurpador Juárez y su patético ejército liberal. Monsieur Dubois de Saligny, embajador político de la France. A sus órdenes, monsieur de Saligny. Merci beaucoup, general. S'il vous plaît. Hemos oído cosas terribles sobre usted. ¿Terribles? Sí, dicen que es usted todo un tigre en la batalla. Y que a sus enemigos, señor, que se los come usted prácticamente vivos. Un tigre que come liberales. Ah, esto no.
Es exactamente lo que necesitamos para apretarle la pinza al ejército de Juárez. Tengo 7,000 hombres acampados. Es para marchar sobre ellos. ¿7,000? Hizo usted su tarea, general. Hemos preparado una pequeña recepción para que tenga usted la oportunidad de sentarse y discutir un poco con nuestro jefe de guerra, el conde de Laurences. S'il vous plaît. Cruzaremos por las cumbres de Culzingo. Es el camino el más rápido para llegar a Puebla. Aunque igualmente peligroso, general Laurences, si me permite decirlo, ese terreno puede ser favorable al enemigo. Oui. Pero nosotros somos el ejército francés. Yo tengo a mis hombres del otro lado, por el rumbo de Atlixco. Propongo que avancemos paralelamente para que los podamos rodear. General Márquez, ¿tiene usted caballería disponible? Por supuesto. Excelente. Nuestros caballos están débiles. No encontramos comida ni agua en el camino. Y dejamos la mayoría para no perderlos. Ellos tampoco tienen caballería. Muchos de sus caballos murieron en Chalchicomula. Y nosotros no solamente tenemos soldados franceses. Es africano. Argelinos, beduinos, un tanto sauvage. Pues no se diga más, caballeros. ¡Viva la monarquía mexicana! ¡Vive la France! Lieutenant Fouvet, escortez le général Márquez. Oui, mon général. Et puis, formez une avant-garde avec un groupe sur l'autre flanc de notre percée. Bien, mon général. Et où nous retrouvons-nous, mon général? Eh bien, avant la bataille. À vos ordres, mon général. Contamos con usted, general. Caballeros, nos veré en Puebla. De ser prisa, general, nos encontraremos solamente llegando a Ciudad de México. Jusqu'aux États-Unis. Está avanzando a pesar de que sus bajas son mucho mayores que las nuestras. Estimamos que han muerto 10 de ellos por cada uno de los nuestros, general. Aún así, ya viene la noche, lo cual va a ayudar para nuestra retirada. ¿Retirada, señor? Pero desde esta posición podemos aguantar un poco más y atacarlos. Yo ya sabía que la posición estaba perdida, Porfirio. Desde el principio. Vamos para Puebla. Y usted se va a encargar de cubrir la retirada. ¿Entendió? Sí, mi general. Como usted ordena, no pasarán de aquí hasta que se haya retirado el último hombre. Vaya a los diferentes puntos donde están avanzando las tropas. Necesito que informen lo que pasó aquí. ¡Ándale! Sí, mi general. Apenas va a dar tiempo de preparar la defensa. ¡Ah!
Nous sommes les seuls, Mandino. C'est pas nécessaire. Il va sûrement mourir. Et puis le terrain est trop escarpé, sergent. Vea que te está bien la herida, ¿de acuerdo? ¿Y servirán? Si sirvieron en el 47. Como quiera, nomás son dos tiros y bien nos va. Antes de que puedas hacer tres recargas, ya vamos a estar trenzados. Trenzados. ¿Y ahora tú? ¿Qué te pasa? Pues me pasa que tengo sed, harta hambre, frío. Ya estoy cansado. Ya estoy harto, Artemio. Pues no venimos más que huyendo, ¿no? ¿Qué esperabas? Nuestros mejores soldados murieron y ya no hay armas. Pues por eso. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No te das cuenta que es imposible? ¿Imposible qué? Pues ¿cómo que qué? Pues ganarles a los franceses. ¿Qué te traes, cabrón? Doctor. Sí. ¿Qué pasó? Tengo noticias de Apichingo. Los franceses ganaron. Tomaron la posición y avanzan. ¿Cuántos son? Como 6,000. El general Zaragoza ordena que acelere el paso para llegar al pueblo. Tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No hay nada que hacer. Este caballo está reventado. Ustedes dos. Denle a Cristiana sepultura. Yo ya no más, Artemio. ¿Ya no más qué? Pues que yo ya no sigo. Yo mañana me voy de regreso al pueblo, para donde sea. Vas a desertar. No seas pendejo. Si te cachan, te fusilan, cabrón. ¿Y qué? Si nos quedamos igual, nos matan los franceses, ¿no? Como a este que estamos enterrando. A ver quién está más pendejo. Pinche cobarde. Bueno, ¿qué traes, eh? Pues ahora, ¿qué pasa? Les trae un poco de agua. No pasa nada. No, sí pasa. Dile que te quieres ir. Que te dan miedo los franceses. Lo que pasa es que no quiero morir así nomás porque sí. Eso es lo que pasa. Es morir como un hombre. Defendiendo lo nuestro. ¿Lo nuestro? Pero si nada es nuestro, ¿por qué no lo entiendes, Artemio? Si yo tuviera una tierra, una familia, chilpayates. Pero muertos no los puedo tener. Yo no sé tú, pero ya me voy. Está bien. Lárgate. Pero si me preguntan por ti, diré que desertaste. Si usted se va. ¿Qué? ¿A poco también usted me va a acusar?
No, ¿cómo cree? Entonces. Más bien lléveme con usted, ¿no? ¿Qué? No, no, pero ya no puedo. Es que mi tía era mi única familia, ya no me queda nadie. Igual que usted. Además, ya vi mucho. Demasiados muertos, harto dolor, yo ya no quiero más. Está bueno. Pues vámonos para mi pueblo. Sí. Pero vámonos ya, rápido. Adiós, Artemio. Y pues suerte. Realmente, ¿con cuántos hombres contamos? Tenemos que concentrar a todos los heridos en el campamento, luego revisarlos y luego veremos cuántos pueden volver al frente. De acuerdo, Torres. Soldado Artemio. ¿Dónde está su amigo? El soldado que le ayudó con el entierro. ¿Quién? ¿Juan? No lo sé, no lo he visto. Seguro se quedó en el grupo que dejamos más atrás. Seguro. No habrá desertado, ¿verdad? Usted bien sabe que eso se paga con la muerte. No, mi capitán, ¿cómo cree? Juan sería incapaz. Tenemos pocos soldados de carrera. No me puedo dar el lujo de perder uno solo. Vaya a buscarlo entre la tropa y tráigamelo. ¿Estamos? Sí, mi capitán. Y más vale que lo encuentre. Porque si no, lo mando a buscar, lo mando a fusilar. Y de paso lo fusila usted por encubrirlo. ¿Estamos? Lo que usted diga, capitán. Un village fantôme. Ils ont presque tout brûlé. Il n'y a même pas d'eau. Ils sont fuis sans nourriture, sans animaux, sans rien. Les lâches. Il sera facile de les battre. Ils n'ont laissé que quelques maisons fermées, lieutenant. Et nos chevaux sont assoiffés. Fouillez les maisons quand même et brûlez tout. Nous bivouaquerons aux alentours. Oh. ¿Qué habrá pasado? Oiga, Juan, yo ya estoy rete cansada. Tengo harta sed de harta hambre. Nos hubiéramos traído algo, ¿no? No podíamos dejar que nos vieran. Teníamos que irnos, así nomás. Ni el rifle me traje. Para mí que fue una tontería habernos ido. No diga eso. No se preocupe que vamos a estar bien. Se lo prometo. Estamos. Mire, allá hay un granero. Voy a buscar a ver si encuentro algo. Mientras usted vaya a buscar ese pozo, digo, a ver si no está tapado también. Ah, bueno, Juan, pero no se tarde, ¿eh? No, con cuidado. Señorita, ¿perdida? Alors, ma petite, tu t'es perdue.
Bonsoir, mademoiselle. Cette chienne va apprendre un peu le français. Qu'allez-vous faire, lieutenant Fauré? Qu'est-ce que vous croyez, imbécile? Je vais m'amuser un peu, puis les autres ensuite. Ceci nous déshonore et est indigne d'un soldat français. C'est une petite guerre! Si vous n'en voulez pas, taisez-vous et surveillez. Nous sommes venus conquérir et nous allons commencer par cette putain indienne. Tenez-la moi. Attrapez-le! Attrapez-le! Séparez-vous et encerclez-le! Attention, il peut y en avoir d'autres! Tâchez, restez avec l'indienne. Servez-vous en bouclier si c'est nécessaire. Ne bouge pas! Ne bouge pas! Agarra su caballo! ¿Quién les disparó? No sé, no alcancé a ver. Han demasiados soldados de los nuestros. Si nos encuentran, nos fusilan por desertar. Hay que escondernos mientras todo pasa. No voy a vernos por ahí. ¡Suelta! Nos vamos a amusar un poco. C'est un jeu que j'ai appris en Afrique. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, Rachel. L'autre soldat mexicain aura pu me tuer. Et il ne l'a pas fait. Non, por favor. Il faut le faire prisonnier. Non. Le fusiller. Non, por favor. Mais nous ne devons pas être si sauvages. Les soldats. Non. Allez, Rachel. Non. Comptez jusqu'à trois. Non, por favor. Non, non. Non, por favor. C'est un ordre. No, oiga, Juan, ¿usted cree que ya se fueron? No sé. ¿Cuánto nos falta para llegar a Puebla? Todavía falta un tramo. Hay que descansar y luego le seguimos.
Oiga. ¿Sí? ¿Está seguro que quiere regresar? ¿Y usted qué cree que hubiera hecho Artemio? Él sí era un valiente, no un cobarde como yo. Debí salvarlo. No sabíamos que era él. Además, usted no podía hacer nada porque nos hubiera matado a los dos. Así que no diga eso, usted no es ningún cobarde. Usted me salvó. Si usted no quiere volver, lo entiendo. Pero yo tengo que hacerlo. No, pues yo sí quiero estar con usted. Voy, arriba, pues para echar un ojo, por cualquier cosa, ¿no? ¿Citlali? Haciendo ahí parada. Pues pensé que iba a tener usted también retearto frío y... pues no sé, si quiere podemos arrejuntarnos un poco y nos topamos con esta que trae ahí en el caballo para aguantar el frío hasta que amanezca, de menos, ¿no? Está bueno. Mira, pero esos no son los franceses. Tampoco son de los nuestros. Capitán, el soldado Juan Osorno reportándose. Ya veo. Descanse. Lo mandé a buscar con su amigo. Pensé que estaba desertando. No, no fue así, señor. Me puse malo por las heridas de la explosión y me retrasé un poco. Desgraciadamente, capitán, en el camino tuvimos un enfrentamiento con un grupo de franceses. Y mi amigo Artemio murió. Nosotros logramos escapar. ¿Qué dice? Se da cuenta que por su debilidad perdimos la vida de un hombre. Señor, por favor. Ahora no hay tiempo que perder. Sobre el rumbo de Atlixco vimos avanzar un grupo de soldados conservadores que vienen para acá. Eran muchísimos. ¿Cuántos? Más de 5,000, segurito. Todo parece indicar que se trata de las tropas de Leonardo Márquez. Y por más que tratamos de evitarlo. Así que por fin pudo reunir a su ejército conservador. Lo que quedó de él después de que lo derrotamos. Mándeme, General Zaragoza. Yo puedo detenerlos. Incluso puedo acabar con ellos. No lo dudo, General Díaz, pero usted lo necesito aquí. No hay tiempo.
y suficientes hombres para trasladarlo hasta allá. En la zona se encuentran los generales Carvajal y Ojoran. Yo daré la orden para que se movilicen con los 3.000 hombres a su cargo. Los enfrentarán en Atlixco. General, nosotros apenas somos un poco más de 2.000 efectivos aquí. Los franceses vienen con 5.000. Si no logramos detenerlos, general Mejía, cerrarán la pinza por la retaguardia. No habría forma de defendernos. Pues sí, pero Carvajal, Ojoran, ellos van a ir a combatir con muchos menos hombres. Es lo que hay, general Negrete. He mandado pedir refuerzos a Querétaro y otras zonas. Solo espero que los refuerzos lleguen a tiempo para el 6 de mayo. Soldado, acérquese. Su información ha sido de gran ayuda. ¿Cuál es su nombre? Juan Osorno, general Zaragoza. A sus órdenes. Ah, pues peleará junto con otros Juanes. Aquí el general Juan Nepomuceno, junto con el comandante Tomás Segura. Están al frente de los serranos que vienen desde Zacapuaxtla, Tetelas o Chapulco. Ellos van a ser los primeros en enfrentar a los enemigos. Le expresé su deseo de estar al frente. En la primera línea, junto con todos ellos. Moriremos en la raya, pero no pasarán. Es usted un valiente, general Arteaga. Y un loco también. Quería ganarle la guerra a los franceses él solito. Y por poco lo logra. Perdón, mi general. Pero ya en plena batalla uno pierde noción del terreno. Menos mal que no perdió la pierna también. Gracias a usted. Doña Soledad es una distinguida dama poblana que está aquí ayudándonos con los enfermos y heridos. Y está haciendo un trabajo excepcional. No. Lo que pasa es que siempre me ha interesado la medicina general. Tengo una hermana religiosa que es enfermera. Pero como a mí no se me dio la vida en el convento, mejor me casé con un doctor. Qué bueno contar con alguien como usted, doña Soledad. Es un privilegio, general. Estamos aquí para lo que se ofrezca. Me hubiese gustado estar con ustedes en la batalla, general Zaragoza. No está, no está. Gracias a usted, los franceses nos van a atacar con 500 hombres menos. Ignacio, acaban de llegar informes. Los franceses avanzan con paso acelerado. Llegarán aquí en un día. Antes de lo esperado. Y todavía no llegan los refuerzos. La batalla no será el 6, sino el 5 de mayo. ¿Qué chingados están haciendo ahí? ¡Que les dije! Ahí están. Tal como lo temíamos. ¿Cree que nos vayan a atacar ahorita? Está por caer la noche, no atacarán. Vienen cansados. Menos mal, porque no tendríamos cómo detenerlos. Teniente, ¿están listas las torres? Ya casi, señor. Voy a apurar los trabajos. Proceda en cuanto termine. Sí, mi general. El fuerte de Guadalupe y el de Loreto son lo único que se interpone entre nosotros y la Ciudad de México. Y mañana serán ruinas. Y su soldado garné para los buitres. Y las bellas mujeres de Puebla nos recibirán bajo una lluvia de flores. Santé. ¿Qué se pasa? ¡Les vamos a partir su madre a esos pinches franceses! ¡Órale! Alguna torpeza de ellos, quizás. Au contraire. Pourquoi? Je ne comprends pas. Ouvrez les yeux, señores. Esas dos torres serán nuestra única referencia visual para ubicar al enemigo. Ya no existen.
señores. Tenemos mucho que planear aún. Existe mayor celebración que la expansión del Imperio francés por nuestra aplastante victoria de mañana. Santé. 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 Tenga usted la gentileza, apreciado conde, y narrenos un poco sobre la carta que ha escrito usted a nuestro emperador Napoleón III. ¿Podría usted leerla si es que conserva alguna copia? No es necesario que la lea, pues la tengo en la memoria. Tenemos sobre los mexicanos una tal superioridad de raza, organización, disciplina y moralidad y grandeza de alma, que les suplico, informen al emperador que desde hoy, a la cabeza de sus 6,000 hombres, yo soy el dueño de México. ¡Bravo! 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 ¡Vive la France! ¡Vive la France! ¡Vive la France! Juan, no quiero un cafecito de olla. Gracias. Siéntese. Pues bueno. Está bien rico. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué no se va a descansar un rato? No, ¿para qué? Mejor me quedo aquí apoyando a la tropa. ¿A la tropa? Si esto no es una tropa, ¿qué no lo ve? Mucho sin entrenamiento, ni experiencia. Y vea, algunos ni uniforme. Vaya, ni zapatos, pues. Pues ahora, ¿qué le pasa? ¿Que no se vaya muy después a ir a luchar? No, pues sí. Vamos a luchar, pero de eso a ganar. ¿Me puedes prometer una cosa? Que mañana va a regresar. No me gustaría que le pasara nada malo. No, pues haremos lo que se pueda, pero la verdad no le prometo nada. No, ándele, prométamelo. Y le doy un beso. ¿Qué? ¿Ahorita? No. Y Dios lo mande, ¿no? Mañana, cuando vuelva, cuando vea que me cumplió. ¿Qué? ¿A poco nomás un besito? Ya, pláquese, estése quieto. Yo digo. Pues mire, pues así, pues sí. Se lo juro. ¿Y mañana cuando esté en el campo de batalla? Si siente miedo, piensa en su amigo Artemio. Acuérdese lo que le hicieron los mendigos de los franceses para que le derrete a Artamuina. Si no crea, eso lo pienso todo el tiempo. Y luego, pues ahí sí puede, piensa en mí.
que yo voy a estar aquí rezándole a la Virgencita para que me lo cuide. De armada. ¿Eso qué es? Tequila con pólvora. Va a agarrar valor. Y para el frío. Más por eso. ¿Pues salud? Salud. Está bueno. Callada flor de mis labios, palpitante, tan oscura. Deja que brille mi luna, ilumina mi tristura. Flor encendida en la noche, luz radiante infinita. Píntame un cielo sin nubes, dale alivio a mi pesar. Callada flor de mis labios. Deja que brille mi luna, ilumina mi tristura. Flor encendida en la noche, luz radiante infinita. Píntame un cielo sin nubes y una tierra sin pesar. ¡Ahí vienen los soldados! ¡Y son muchos! ¡A sus posiciones! ¡Rápido! ¡Prepárense! ¡Cálmate! ¡Vamos! ¡Yobo! ¿Dónde son los trancazos? ¿Quiénes son? Somos refuerzos de Querétaro y Guanajuato. Somos 2,000 y tenemos hartas ganas de quebrar franceses. ¡Son nuestros! ¡Bienvenidos! Hermano.
No sabía que usted fuera un hombre religioso, general. Tengo fe en nuestros soldados y en nuestra causa. Pero un poco de ayuda de general de allá arriba no nos vendrá mal hoy en el campo de batalla. Al parecer no tenemos buenas noticias. ¿Alors? La troupe du général Marquez. ¿Y qué pasa con él? Fueron sorprendidos y dispersados. No podrán atacar la retaguardia del enemigo. C'est pour cela, justement, que nous vous prions de reconsidérer la convenance de cette attaque. En plus, les soldats sont très fatigués. Ça fait déjà trois jours qu'ils ne se lavent même pas. Reconsidérer sa ligne? Ah oui. Estamos frente a ellos, listos para derrotarlos. Es claro que el general Zaragoza conoce muy bien el terreno, sus oficiales también. Nuestros generales también conocen ese terreno. Si atacamos directamente los fuertes, nos ponemos en desventaja. Si hoy caen los fuertes, y la victoria será rápida y contundente, como lo ordenó el emperador. General, con todo respeto, le pido escuche a nuestros generales. Si atacamos por el sur... Sus generales, el monte. ¿Y qué ha pasado con su mejor general, el tigre de Tacubaya? Seguiremos adelante con el plan. Atacaremos con todo y no habrá marcha atrás. Buena suerte. ¡Ellos son los primeros ciudadanos del mundo! ¡Pero ustedes son los primeros hijos de México! ¡Y les quieren arrebatar su patria! ¡Pero estoy harto de mexicanos que por el miedo y un maldito sentimiento de inferioridad piensen que es imposible la victoria! Hoy debemos cambiar ese maldito derrotismo que nos persigue y nos humilla como nación. Este día enfrentarán a un ejército que se asume como invencible. Y es así porque no se había topado con mexicanos dignos. ¡Mexicanos guerreros! ¡Como nuestros ancestros! ¡Como los que estamos reunidos hoy aquí! Este país se ha desangrado en sus guerras desde su independencia, entre ricos, pobres, liberales, conservadores, indios, mestizos, extranjeros. Hoy, ustedes tienen la gran oportunidad de unir a México. Que no les preocupe luchar contra una nación guerrera, pues nosotros somos guerreros también. Y somos valientes, pero sobre todo, somos libres. Y los libres no conocen el miedo y reconocen rivales. Este 5 de mayo, los franceses van a respetar el águila mexicana y van a mirar esta bandera hacia arriba y hundidos en su sangre. ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! Le terrain est plus accidenté que je ne l'aurais pensé. Qu'un petit groupe à cheval se rend sur leur arrière-garde pour tenter de le surprendre. À vos ordres, mon général. Nous nous rassemblerons au fort de Guadalupe. Celui de Loreto est encore loin. Plus de nos faux. Attaquez avec votre section, avançant par la droite. Et puis... C'est que nous avons encore. Comment je vais? Monsieur Benoît. Oui, mon général. Que l'artillerie fasse mouvement et protège nos troupes. À vos ordres, mon général. Vite,
General Mejía, queda usted a cargo de la defensa del fuerte. Yo estaré aquí, en nuestro cuartel general. Mejía. Hoy vamos a muerte. A muerte, General Zaragoza. ¡Vienen los franceses, cabrones! ¡Hasta quema! ¡Hasta tú, Gertín! ¡Hasta! ¡Chicas! ¡Fuerza! Se dividen en dos flancos. Nos rodean. Diable, n'ouvre-t-il pas le feu? Capitaine, le terrain est très incliné. Nous avons déjà nos bancs et nous devons les protéger. Préparez-vous à ouvrir le feu. Pièce numéro 1, feu! À vous, Axel! Pièce numéro 2, feu! Pièce numéro 3, feu! Vamos, cúrense. Pronto. Puede caminar. ¡Rápido, rápido, pasen! ¡Resistan en sus posiciones! L'artillerie continue d'avancer, que l'infanterie attaque avec tout ce qu'elle a. Maintenant, ils verront de quoi est faite l'armée française. Listos para disparar. ¡Preparados! ¡Fuego! ¡Frente!
parece que se pasan de largo. ¡Vamos! 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 Franchis pour ouvrir feu sur le port. Avancez! Avancez en avant! On est de la première ligne!
Estudiantes de medicina. Venimos a ayudar. Bienvenidos a la lucha. Súbanse. Y guarde eso, que no lo va a necesitar. Llámele a doña Soledad, dígale que nos vamos cuanto antes. Cuando nos den la orden, vamos al campo de batalla. ¡Apúrense con los caballos! ¡Amárrenlos! ¡Vamos, rápido! ¡En esa posición! Et que l'artillerie concentre son feu sur ce point. Préparez-vous à l'attaque. Et cette fois-ci, pour le succès des armes de la France. Vol. Pièce numéro 3. En position. Yes, sir!
Sus hombres están recuperando, general Orense. Menerons dos ataques simultáneos como nous l'avons prévu. Avec cette deuxième vague, je suis sûr que nous allons arriver à Fort de Guadalupe. Viens le prendre. Fuego! Fuego! Si se acercan más al fuerte, no podemos disparar artillería o dañaríamos a las tropas. Preparen la infantería. Sí, señor. ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Lâche! ¡Allez-vous en par la gauche! ¡Allez-vous! ¡Allez-vous! De pensar en retirarnos. General. General. ¡No! La armée française ne sera jamais vaincue par des Indiens. Ceci n'est pas fini. Hemos detenido el segundo ataque del enemigo, pero se han parapetado y seguramente lo intentarán de nuevo. Ha comenzado a llover. Eso dificulta el uso de artillería. Rápido, aproveche para recoger a los heridos. Sí, general. Informe al presidente de la situación. General, pienso que deberíamos atacarlos primero. Podríamos sorprenderlos. Entiendo su ímpetu, general Díaz, pero la estrategia seguirá siendo la de defendernos.
No contamos con suficiente parque ni hombre para atacarnos. Pero, general... Porfirio, tenga paciencia. Pronto usted entrará en batalla. Mantenga su posición. Espere mis órdenes. Les Mexicains se défendent avec acharnement. Ça m'est égal, sergent. Que les officiers concentrent leur attaque sur les forces de Guadalupe avec tous leurs hommes. Je veux qu'ils s'emparent maintenant. C'est clair. Oui, mon général. Fauvet, mon général. Prenez quelques hommes et allez avec notre avant-garde. Nous allons les attaquer directement là. Oui, mon général. Fauvet. Ne me décevez pas. ¡Pasé avec moi! Excusez-moi, général, pero nadie dijo que íbamos a invadir, sino a liberar. Pero ser prisionero nos da derecho a quitar nuestras medallas. ¿Cuáles medallas? Al parecer, algunos de nuestros hombres les quitaron las medallas que llevaban. Quiero que dé la orden que se las regresen, capitán. Que lo traten con respeto. No voy a tolerarte. ¡Llévenselo! Con una guardia al campo de batalla. Pero, general, cumpla con su deber, que yo voy a cumplir con el mío. Quédese aquí y dirija la batalla, se lo ruego. El país lo necesita. Que el general Porfirio Díaz continúe con el plan de ataque. ¡Jálele! Sí, general. ¡Capitán! Qu'attendez-vous pour détruire ce canon? Ça sera fait à l'instant, mon général. Et tous les hommes? À la Thank you.
cañonazos. Se prefieren atacar los nazis. Mira, ayúdame. Con este le vas a detener aquí para que no salga la sangre. Pero agárrale, Recho. No sé. Primero háblale. Míralo a los ojos. Ya, opíndale. Ahora ya no está el doctor Riz, me voy a tener que hacer cargo yo. Voy a mandarte ahorita uno de los otros. ¿Cómo te llamas? No te vas a vivir solo, no te vas a morir, ¿eh? No te vas a morir. No te vas a morir. ¡Vamos a enseñarles a estos cabrones de qué estamos hechos los mexicanos! Ah!
la France! Pas la France! Ignacio, hemos derrotado a los franceses. ¿Estás seguro? Huyen perseguidos por el general Porfirio Díaz. Entonces, hoy las armas nacionales se han cubierto de gloria.
Juan, Juan, Juan. Gracias a Dios que está bien. ¿Ganamos? Ganamos. Levántese. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérense! Déjeme buscar a alguien para que lo cure. Espérame tantito. No, Citlali. No se vaya. No me deje solo. Pero Juan está perdiendo tanta sangre. Por favor, déjeme ir a buscar a alguien. Abrázame. Abrázame. No esté triste. Ganamos. Ganamos. Abrázame.